Bien, y como parte de la situación de la emergencia y la atención de la misma, se trabaja en la construcción de un centro hospitalario. Todos sabemos que esto se está construyendo en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones y va a tener capacidad para 1.200 personas y también se va a mejorar las instalaciones de este Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Néstor Hernández estuvo hoy en una conferencia donde se habló de cómo van esos trabajos porque también han entrado en medio de una controversia porque se decía que por el momento se encuentran paralizados lo que desde ahí se está haciendo. Pero, ¿qué explicaciones dan las autoridades sobre esta situación? Escuchemos a continuación el reporte de Néstor Hernández. El sistema de salud de El Salvador cada día atiende más casos de coronavirus COVID-19. Actualmente hay al menos 100 unidades de cuidados intensivos, pero a través de la rama de obras públicas, el Ministerio de Salud podría optar a una mejor atención a partir del mes de junio, fecha en que tiene previsto entregar los primeros proyectos de salud en el Centro de Ferias y Convenciones. El próximo mes nosotros ya vamos a tener adecuados los pabellones, está toda la área hospitalaria donde vamos a tener las 1.000 unidades de cuidados intensivos y adicional hay otras áreas como por ejemplo un centro de monitoreo porque aquí van a haber cámaras instaladas para poder tener un control de cada uno de los pacientes. También hay un área de descanso para los doctores y para los enfermeros que van a estar atendiendo a los pacientes. También está pendiente la obra del hospital de tres niveles que se construye en el parqueo anexo de CIFCO, el cual, por el momento, según autoridades, lleva un 35% de construcción y estará listo para el mes de julio, confirmó el funcionario. Ya llevamos un 35% de avance y seguimos continuando con los trabajos. Eso esperamos tenerlo en el mes de julio, a más tardar el edificio de tres niveles para atender solo en ese sector 1.200 posibles pacientes de COVID-19. Lo estamos haciendo en realidad en tiempo récord. En julio vamos a tener el anexo del hospital, que ahí es donde vamos a ampliar la capacidad hospitalaria de las instalaciones de CIFCO para tener 1.200 pacientes más. Sí, estamos trabajando de manera normal. De hecho, nosotros desmentimos la información que estaba circulando en redes sociales porque los estudios de suelo, estudios hidráulicos y estudios sísmicos se hacen incluso antes de hacer el diseño. La fase 1 con los pabellones de CIFCO contará con centro de monitoreo de videovigilancia, área de descanso para el personal médico, laboratorio clínico, banco de sangre y bodega de medicamentos, especializado para el combate de COVID-19, un virus que ya afectó a más de 2.000 personas con casos confirmados en El Salvador, de momento con 1.200 casos activos, de los cuales 117 son personas en estado grave o crítico. Con imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.